Nosotros también no podría faltar el mensaje de nuestro gran líder, del líder de la sección 32, que es del equipo político de la sección 32. Me refiero al coordinador general del equipo político, el maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien dirigirá unas palabras a todos ustedes. Quiero pedirle a dos exsecretarios del Comité Ejecutivo Nacional que hemos tenido los veracruzanos de la sección 32 pasen acá al presidio. Al maestro Elías, que lo vi por ahí, y al maestro Lázaro Medina, de favor. Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del periodo anterior. Ese hoy hasta allá atrás, ¿verdad? Eso, gracias. Señor representante del Comité Ejecutivo Nacional, compañeros miembros del Comité Ejecutivo Seccional, maestra Xochitl, con quien me une un gran respeto y una gran amistad, que hace rato le presumía yo la escuela Manuel Gutiérrez Zamora, donde terminé mi primaria, y ella que me presume la escuela Flavia Torre, donde ella terminó su primaria, aquí en Misantla también. Gracias, Xochitl, por estar aquí con nosotros en representación de la Secretaría de Educación en Veracruz y de su líder, Adolfo Mota. Hoy, amigas, amigos, con la Negrita, con Yeyetsi, con Rafa, hijos del maestro Alfonso Arroyo Flores, recordamos a ese hombre que no descansó hasta no lograr la unidad de los veracruzanos. Muchos la acompañamos en el 68 para integrar los frentes de unidad revolucionaria. En el 69 logramos el primer triunfo con Alfonso Arroyo Flores a la cabeza. Muchos de los aquí presentes no habían nacido, pero con la necedad de Alfonso Arroyo Flores no le era suficiente ganar un comité seccional. La necesidad de Alfonso Arroyo Flores era por la unidad de todos los veracruzanos. Y recorría el norte, el centro, el sur, el este o el oeste. Siempre dialogando, siempre convenciendo al compañero de que dispersos nunca íbamos a lograr nada. Hemos pasado las pruebas más difíciles, pero gracias a esa tenacidad de Alfonso Arroyo Flores, hemos superado los veracruzanos esas pruebas. No han roto la unidad. Hace algunos años se quiso romper. Establecimos un compás de espera. Y en el 96, cuando sentíamos que en realidad se iba a romper, nos convocamos en la Unión Kilómetro 31, municipio de Cazones de Herrera. Y miles de maestros veracruzanos decidimos que no era posible que la unidad se rompiera por ambiciones de tipo personal o de grupo. Y nos dimos a la tarea.
los más de 6.000 profesores que ahí nos reunimos, de recorrer el estado de Veracruz. Y llegamos a un congreso seccional con la bandera de la unidad. Unidad que no fue fácil reconstruir, pero que a base de establecer ese diálogo lo logramos. El 96 marcó otro rumbo dentro del terreno de la unidad. Nada de unidad hegemónica. Tenía que ser una unidad en el que todos estuviéramos convencidos del porqué. Del porqué la necesidad de la unidad. Y para poder reflexionar en ella, teníamos primero que reconocer que había corrientes diferentes. Y por lo tanto, al reconocer que había corrientes diferentes, había que respetar esa manera de pensar de las diferentes corrientes. Y por lo tanto, en esa diversidad, nos hicimos todo el propósito de entrar en el terreno de la tolerancia, de respetar la manera de pensar de cada quien, de debatir las ideas, porque el debate de las ideas es lo que nos ha hecho grandes y es lo que ha profundizado esa unidad, de practicar la democracia, de que la democracia no tan solo tiene que ser una cuestión electoral. La democracia tiene que ser la participación político individual de cada uno de nosotros, gozando del respeto y del apoyo de cada uno de nosotros. Aprendimos a convivir. Entendimos que en nuestra lucha no era posible la separación de sexos, que hombres y mujeres significábamos lo mismo en la lucha y que teníamos que luchar porque la mujer se significara en esa lucha. Y hoy vemos con orgullo cómo en todas nuestras concentraciones la mayoría de la participación es de las mujeres. Que este movimiento nuestro del equipo político no era un movimiento de viejos y de jóvenes, que era un movimiento de militantes que querían lo mejor para los mexicanos, para los veracruzanos y para los trabajadores agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ahí entendimos qué tan importante era el viejo como tan importante era el joven. Y aprendimos a vivir juntos aquellos que tienen la fuerza de la juventud con aquellos que tenemos la fuerza de la experiencia. Y juntos hemos enrumbado esta lucha. Esta lucha es de mujeres, esta lucha es de jóvenes, esta lucha es de los que pintan canas, esta lucha es de los que se pintan las canas. Esta es nuestra lucha. Es una lucha en la que todos estamos incluidos. En esas condiciones hemos podido avanzar. Alfonso Arroyo Flores nos dio la unidad, la hemos meditado, la hemos conservado, pero hemos conservado para muchas causas de los trabajadores. La primera, la de luchar por nuestra materia de trabajo. Nuestra materia de trabajo es la educación. Por eso el Magisterio Veracruzano se significa por esa gran alianza que tiene con los padres de familia, por esa gran alianza que tiene con las comunidades. Por eso el Magisterio Veracruzano
se significa por lo que ahora dice el artículo 73 constitucional, por esa gran capacidad de gestión. El magisterio veracruzano, encabezado por sus directores de escuela, toca las puertas de las diferentes dependencias y hemos logrado levantar edificios escolares, hemos logrado construir sus anexos y hemos logrado salvar que la electricidad llegue a nuestras escuelas para poder aprovechar la tecnología. Eso ha hecho el magisterio veracruzano. Por eso cuando dicen se reforma el 73, decimos hasta que se nos hizo justicia, hasta que se reconoce la capacidad de gestión que tenemos los trabajadores de la educación. Y ojalá exista el presupuesto suficiente para que ya nuestras escuelas no se nos estén cayendo o para que nuestros niños lleguen con hambre a recibir el conocimiento. Hoy, amigos, estamos viviendo otra época, una época de una reforma constitucional. Reforma constitucional que a nosotros los veracruzanos no nos asusta porque estamos acostumbrados a la evaluación. Hace tiempo que estamos de manera permanente en diferentes cursos de profesionalización. Desde que yo tengo idea de lo que es la educación, que me dieron mi plaza, cada uno de los maestros, mis compañeros y un servidor, buscábamos el espacio educativo que nos pudiera dar mejor preparación. No existía la licenciatura y fundamos con mejoramiento profesional los cursos que nos ofertaran la licenciatura. Luego nace la UPN y logramos incorporarnos a la UPN. Y muchos de nosotros buscábamos la normal superior donde estuviera. Y así a lo largo y ancho del país veíamos a los veracruzanos buscando sus especializaciones. ¿Cuántos de los muchachos hoy no los vemos buscando las maestrías? ¿Cuántos de los muchachos de hoy no los vemos buscando el doctorado? Es decir, el magisterio veracruzano siempre se ha significado por buscar su verdadera formación profesional. Y de manera permanente estamos en los cursos para poder encontrar respuestas a lo que nos van a reclamar nuestros alumnos. Esa es la lucha de los veracruzanos. Por eso, cuando se da la reforma constitucional, lo que hacemos es revisar el término permanencia y encontramos un aliado en Veracruz, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, dijo que en Veracruz no nos preocupáramos por la permanencia, porque el gobierno de Veracruz garantizaba la permanencia de sus trabajadores. Esto es lo importante, amigos. Esta es nuestra lucha. En cada una de las regiones, al ser plural nuestro equipo, hemos podido hablar con todos los diputados federales veracruzanos. No nos falta ya ningún diputado federal por platicar con ellos. Hemos platicado con los diputados federales del PRI. Hemos platicado con los diputados federales del PAN. Hemos platicado con los diputados federales del PRD. Y hemos platicado con los diputados federales de las nuevas fuerzas políticas, incluyendo ahora a los que quedaron en Morena. Y hemos encontrado, al llegar los maestros veracruzanos por regiones a platicar con ellos, una verdadera respuesta a nuestras inquietudes. Y dijeron que ellos están con los maestros veracruzanos,
que cuando se trate de discutir la ley reglamentaria, que ellos serán nuestros aliados para que la ley reglamentaria salga como debe salir y beneficie en realidad a la educación pública de este país. Hemos platicado con nuestros senadores veracruzanos y hace unos días escuchamos el discurso del secretario de Educación, don Emilio Schoeffer, cuando dice que en la reforma constitucional, en donde tenemos el aspecto de evaluación, lo que debe entenderse, que la evaluación no es para perseguir a los que reprueban. Los que reprueban tienen garantizada su permanencia, que la evaluación es para poder fortalecer los planes que permitan la capacitación y la profesionalización de los maestros. Y eso es lo que siempre hemos reclamado. Así es que, amigos, estamos ganando. Pero estamos ganando con la unidad. Con la unidad, señor representante del Comité Nacional, hace algunos años, muy poquitos, teníamos 40 días de aguinaldo. Seguimos teniendo 40 días de aguinaldo, porque la ley no la podemos cambiar. Ah, pero a nuestro bolsillo llegan 90 días, porque 40 más 50 siempre van a ser 90, y para eso no necesitamos ir a la escuela. Gracias a esta unidad, 40 días de aguinaldo y 50 de compensación. Por eso cuando la CONAGUA en su reunión dice que tendrá que respetarse la ley de 40 días de aguinaldo, aquí en Veracruz la respetamos. Tenemos 40 días. Lo que nos hace diferente es que tenemos 50 de compensación que nos permite en el mes de diciembre comernos un pollito con nuestra familia y que nos sobre para decir salud. Y cuando sufrimos todos los mexicanos en la cuesta de enero, nosotros recibimos la otra parte de ese 40 más 50 y nos da para que nuestros hijos vayan con la pancita llena a la escuela. Vean lo que ha sido la lucha de la unidad del equipo político. Antes, porque nuestra tierra veracruzana es una tierra muy lluviosa, cuando nuestras amigas echaban un rímel, venía y si llovía, se les pintaba la cara de negro. Hoy ya tenemos el fondo de belleza, yo sé, que llueva cuantas veces quiera. Hoy, en lugar de recibir el 15 de mayo el jabón Rosa Venus o el tamal, hoy nos llega siquiera el reconocimiento del Estado de 30 días que recibimos con mucho gusto el Rosa Venus o el tamal, pero esos 30 días también nos sirven para poder comprar, no nada más a nosotros, a nuestros hijos, algunos satisfactores. Hemos crecido, pero hemos logrado gracias a la unidad. No hemos suspendido clases, pero eso no quiere decir que no estemos preocupados por nuestra materia de trabajo, porque cada día queremos ser mejores maestros y requerimos de la herramienta para poder hacerlo. Por eso, nosotros gozamos del respeto de los padres de familia. Nosotros gozamos de la confianza de los padres de familia. Alguno que otro borrachín por ahí nos hace daño, pero es uno que otro. No son muchos. El grueso, estamos con nuestro pueblo y al lado de nuestro pueblo.
Esa era la escuela, amigos, de Alfonso Arroyo Flores. Si Alfonso Arroyo Flores estuviera aquí, tenga la seguridad que se sentiría muy orgulloso de ustedes. Hace 29 años murió. Se llenaron las calles de la ciudad de Misantla de mucha gente que vino de todo el estado y de varias partes del país. Se llenaron de tristeza. Pero si Alfonso Arroyo estuviera aquí, para los maestros no ha muerto, porque aquí está su lección. Para nosotros decir Alfonso Arroyo Flores es decir alegría. Para nosotros decir Alfonso Arroyo Flores es decir reto de lucha. Para nosotros el nombre de Alfonso Arroyo Flores es un acicate para ser cada día mejores. Decir Alfonso Arroyo Flores es decir hermanos entre nosotros, porque la gran mayoría nos conocemos, no importa que estemos alejados dentro del estado, pero con una gran comunicación. Por ello, amigos, esta unidad hay que festejarla como la lucha de Alfonso Arroyo Flores, no sintiéndonos tristes por la muerte de Alfonso Arroyo Flores, al contrario, recordando que esto es lo que quería Alfonso Arroyo Flores. Este es el mejor homenaje para los que convivimos con él, para los que disfrutamos con él, porque era un negrero. No crean que nos dejaba dormir, nos ponía a trabajar a todos, pero bendita oportunidad que nos daba de trabajar, porque nos enseñaba, y a nosotros nos sigue enseñando. Yo por eso, muy reconocido de ustedes, les digo, gracias maestros. No es la presencia física. Mañana podrá o no podrá estar Juan Nicolás Callejas Arroyo, pero su espíritu de lucha seguirá aquí, pidiendo unidad, pidiendo respeto a la pluralidad, pidiendo inclusión, pidiendo respeto a la manera de pensar de cada quien, pidiendo respeto a las mujeres, pidiendo un gran reconocimiento a los jóvenes y pidiendo un gran homenaje a las canas y diciendo todos juntos, amigos, siempre vamos a triunfar. Muchas gracias. Equipo, 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 equipo.